Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. Ah, ya he dicho un bueno. Ya he dicho un bueno. Y eso que no se tiene que decir un bueno. Bueno, ¿qué pasa? Vale, venga, bueno. Bueno, ya está, ya lo he dicho. Bueno, bienvenida, bienvenido a este vídeo donde os voy a compartir conocimientos sobre los presupuestos en dirección de arte. Ahora me pongo serio. Eh, esto que estás viendo a tu derecha, a tu izquierda, bueno, a tu izquierda estás viendo una imagen. Estos son los trabajos que, que realizo como director de arte. Eh, por cierto, soy Raúl, soy Pimorro, soy esta de aquí, aquí arriba. Y todo lo que he aprendido durante estos años te lo voy a enseñar en la hora de realizar un presupuesto. Porque normalmente, cuando nos viene un cliente, siempre tenemos esa duda: ¿qué le hago? ¿Presupuesto por horas? ¿Presupuesto por proyecto? Pues sí, lo deberías presupuestar por proyecto. Porque lo que habría que distinguir es si es una empresa pequeña. Si es una empresa mediana o si ya es una empresa eh, más eh, internacional, y, y tus imágenes que estás creando van a tener mucha más eh, proyección que una pequeña empresa que básicamente está comenzando. Eso tenemos que tener claro. Más que por las horas que te pueda llevar, es por el tipo de cliente que, que vas a tener. Y luego, si, si con estas imágenes, los derechos de imagen, ¿no? Si lo van a explotar de, durante una campaña. O va a ser una imagen eterna que lo van a poder utilizar en, toda, en todas sus, sus comunicaciones, vale. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Pero básicamente hoy nos vamos a, a ceñir a lo que sería presupuestos en, en dirección de arte. Os lo voy a enseñar. No te vayas porque traigo números y eso te interesa. Eso te interesa. Vale, entonces le voy a dar por aquí. Doy aquí, tachan. Ya está, ya lo has visto. No, otra vez. Vuelvo, vale. No seas malo, Raúl. Pum. Vale, este es mi presupuesto. Venga, vamos a comenzar a desglosar. Vale, imagínate por un momento. Tenemos un, un correo, te iba a decir una llamada, pero últimamente ya no llaman tanto los clientes. Ahora escriben correos o bueno, o se comunican. O Instagram, que también llegan bastantes por ahí. Recibimos un mensaje de Instagram de un cliente o LinkedIn. Que quiere, nos quiere conocer, que quiere un presupuesto, que le mola mucho a nuestro curro cómo lo hacemos y quiere un presupuesto de dirección de arte. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hago yo? Yo, el presupuesto de dirección de arte, lo divido en tres: en tres fases, en tres etapas, en tres cajones. Dile como tú quieras. Primera parte es la parte de la dirección de arte, la creatividad. ¿Cómo lo hago? Pongo definición lenguaje visual. Aquí vendría toda la parte conceptual, toda la parte donde convive la, esa idea, ¿vale? Propuesta de ideas y conceptualización, ¿vale? Y luego la entrega de bocetos y presentación. Y por último diríamos con, coordinación del proyecto. Todo esto sería la primera fase en dirección de arte. Es la parte intelectual, ¿vale? Sin esto, todo lo que vamos a hacer a continuación no, va, no tendría sentido. Porque vendría solo un fotógrafo, dispararía y ya está. ¿Vale? Por ejemplo, si es una marca de calzados, te pone el producto, te pone el calzado, viene el fotógrafo, lo dispara y ya está. Ahí no hay creatividad. Ahí es algo, una fotografía más técnica. En este caso, el cliente nos está pidiendo creatividad. Pues todo eso, claro, no viene de la nada. Ahí hay una persona como tú que debe pensar que, cómo va a ser, cómo va a ser ese set, cómo va a ser esa escenografía, qué narrativa visual va a tener ese, ese proyecto. ¿Vale? Dirección de arte barra creatividad, ¿vale? Donde es la parte conceptual. Bueno, y estar diciendo el look and feel, cómo va a respirar eh, ese proyecto, qué gama cromática, qué materiales va a tener, vale, en fin, cantidad de, de cosas. Y no nos damos cuenta de esta parte, pero es una de las más importantes que tenemos que tener a la hora de hacer un proyecto en, en un presupuesto de dirección de arte. Segunda parte, vale, Produción, producción, producción set design. Eh, es cuando ya nos comenzamos a ensuciar las manos. Bueno, también hay la búsqueda de materiales, pero ya comenzamos como a generar esa escenografía. Ah, salimos de la parte de, de, de la cabeza y vamos a las manos para poderla producir. ¿Vale? Pues es producción manual para cada set. Eso a las marcas les encanta, porque aparte del contenido final también les interesa mucho el proceso, el proceso de elaboración de esa campaña, de esas imágenes que te están contratando. Luego, búsqueda de materiales y texturas o acabados, lo que tú veas, lo que necesite el cliente. Todo eso hay que hacer un análisis, hay que investigar y hay que buscar. Y luego hay que comprar ese material. Eso hay que incluirlo. Y cuando digo compra de material, pueden ser eh, objetos, mobiliario que vamos a utilizar, también la pintura que vamos a pintar, las maderas, todo, todos los equipos que, que necesitamos. Y luego aquí, con el tiempo, tendrás que invertir. Vaya gallo, me acaba de salir... Vaya gallo, vaya gallo. Bueno, eh, va, que se está poniendo el tema interesante. Y todo ello también tendrás que invertir con el tiempo en maquinaria. Tendrás que tener maquinaria para poder generar este tipo de sets. A ver, no estoy hablando de nivel muy industrial, pero algo de, para cortar una serie de maderas, eh, caladoras, eh, eh, para poder atornillar, cosas que son importantes. Ya verás que con el tiempo te vas a hacer amigo de las ferreterías, seguro. Y por último, la parte de shooting, la parte de fotografía. ¿Ves estos interrogantes que te estoy poniendo? Eso es porque no sabemos el tipo de imágenes que nos va a pedir el cliente. Nos pide 10, nos pide 15, nos pide 20, nos pide 50, nos pide 100 imágenes, ¿vale? Para todo ello tendrá un precio. En este caso sí, que la fotografía tiene un precio. ¿Y qué va a incluir este, este precio? Pues fotografía, edición, retoque, utilización, plato y material fotográfico. Si tú no tienes plato... Y no tienes material fotográfico, lo alquilas, lo pones aparte. Luego la entrega de originales y por último el precio por unidad de esa foto. Porque con el cliente pactas un precio por foto. ¿vale? Él te compra pues, 10 fotos a 70 euros, 700 euros. Pero imagínate que quiere más. Pues tú ahí ya tienes tu presupuesto firmado y el cliente ya sabe a, a lo que se expone no al contratar más fotos. Vale, queda claro. Dirección de arte barra creatividad, producción, set design y shooting. Hay veces que el cliente te elige para dirección de arte y set design. El shooting, según qué tipo de proyecto lo puedes hacer tú o si no, contratas a un fotógrafo, ¿vale? Ahí llegará un acuerdo con el fotógrafo para que podáis hacer este tipo de proyecto si os interesa a nivel económico. Vale, vamos a ver la parte económica. Espero que te hayas quedado aquí porque ahora vienen los números. Y esto es un presupuesto real. Eh... Hay que diferenciar muy bien la parte intelectual, la dirección de arte y creatividad, insisto. ¿Veis cómo lo pongo aquí? Coordinación del proyecto. Bueno, ha llegado un momento que yo simplifico bastante los presupuestos. Antiguamente hacía mucho texto y bueno, que no se lo miraba nadie, pero ahora simplifico y queda todo más al detalle. Si le interesa al cliente, pues ya se hace una reunión y ya se acaba de, de hablar de todo este proyecto. Vale, donde estaba. Coordinación del proyecto de creatividad y edición de arte para sets y entrega de bocetos e ideas. Esta presentación, trabajatela, curratela. Donde está tu boceto, tanto puede ser con Illustrators, donde puede ser a mano alzada, que esté bien, que sea currada para un cliente. Puede ser un fotomontaje en Photoshop, pero que se, se destaque bien lo, los valores y, y lo que quieres hacer con, con esta campaña o este, o este encargo que te está haciendo el cliente. Por último, eh, set design. Bueno, por segundo, compra de materiales, pintura y objetos, producción de los objetos y materiales para el set y construcción manual. ¿vale? Yo en este caso, en dirección de arte, he puesto 1.900 euros. Es una empresa mediana, es, es lo mínimo ¿eh? que deberías cobrar. A ver si es una empresa pequeñita que está comenzando de dos autónomos o un autónomo, pues, pues intentar ayudar ¿no? también al, al prójimo. Pero bueno, cuando es una empresa que ya comienza a facturar y ves que tiene cierta repercusión y que con tu proyecto que estás generando va a generar como más negocio, ahí es, hay que pagarse. Es, es dinero, es, son horas. Es tu dedicación. Vale, set design. En este caso he puesto 1.200 euros. Eh, es muy poco. Pues si comenzamos a calcular las maderas... Tus horas de montaje. Piensa que aquí, según qué set sea, te puedes tirar una semana. Una semana construyéndolo, pintándolo, ¿vale? En este caso serían 1.200 euros más el material. Que el material pueden ser 300, 400, 500, lo que sea. Según las maderas o pintura que utilices. Y por último, el shooting. En este caso he puesto 30 imágenes eh, a 70 euros el precio, ¿vale? Por foto. En este caso o sale 2.100 euros. Importante. Antes de realizar el, el, el proyecto, debes de haber ingresado el 40% de, del presupuesto. Una vez que lo has recibido, ya puedes pasar a la siguiente fase, que ya es comenzar. Ya es comenzar a definir toda la dirección de arte y creatividad. No comiences si no has, has, has cubierto esta esa transferencia, no, te ha, no, la, no la has recibido, básicamente. ¿Vale? Pues nada, eh, aquí me quedo, aquí me voy. Eh, espero que te haya, te haya gustado o que hayas aprendido algo. Y nos seguimos viendo en este canal, en Pin Morro, y que vaya muy bien. ¡Gracias!